Nosotros deberíamos hacer todo nuestro. Es más, nosotros somos como personas exteriores. Nosotros somos del verano. Aquí está, del mar, de la playa. A mí me encantan esos programas en el Miramar. La verdad es que necesito. Yo quiero vivir en el Miramar. Qué ricura. Yo me merezco vivir en el Miramar. Exactamente. Pero yo me merezco vivir en el Miramar. Sí, yo también. Pero mientras tenemos que trabajar bien duro. Y tu trabajo aquí es hacernos comidita. Y hoy vamos a empezar live. Veo que hay muchas cosas verdes, así nutritivas, antioxidantes, proteína sana. Mira, a mí me encanta. El conflé que me roba Marcela. Mira, a mí me encanta realmente esta receta. Y es bien sabrosa. O sea, juegas con un sabor que es totalmente panameño, que son las pepitas de Marañón. Oh, y me encanta. Le da un toque especial. Dale un check. Ok, entonces vamos a agarrar gran masala, un toque de anís estrellado, leche de almendras, miel de abeja, pepita de Marañón y caldo de pollo. Listo. La masala, cuéntame, chef, es una especie india. ¿Pero tiene... eso lo consigo fácilmente aquí? Sí. ¿Dónde lo compraste tú? ¿Un supermercado? Hay un supermercado. Especialmente casi todas las especias te vienen. ¿Cómo se llama para ver? Para... masala. Claro. Sí, sí, lo venden. Es un olor familiar, pero cuando me dijo masala, yo dije, ¿eso cómo? Okay. Jengibre rallado. Le agregas buco jengibre rallado con un toque de aceite de ajonjolí. Otro toquecito de canola. Y empiezas a sofreírlo. Pues básicamente lo que necesito es lo que necesito como para poder darle como ese wake up, ese despertar. También agarras la pepita de Marañón. Una pregunta, ¿las pepitas de Marañón? Sí, señorita. O sea, el jengibre, o sea, se mezcla con las pepitas, o sea, las pepitas agarran el sabor del jengibre. Agarran, todo esto va a ser una sola salsa. Ah, ¿de verdad? Todo, sí, todo va a ser una sola salsa. Basada originalmente, hay una salsa que me lo enseñó Daniele del Hotel Bunchiva, allá en Cambutal. Él fue el que me enseñó la última vez. La gente del Hotel Bunchiva nos ha invitado. Yo voy a ir en este verano, se los prometo. Voy para allá. Marcela ayer me mandó la foto que quiere su foto igual a la de Sandra. Ajá. Sandra también se la pasa metida allá. Pero él me enseñó una salsa de almendras que hacen en su... de la región donde es él. Él es de Génova. Ok. Es una salsa de almendras y pues me pareció como darle un poquito más de... Panameñizarlo y darle como un toque más spicy a lo que él me enseñó, como, ¿no? O sea, el picante siempre tiene que estar. Entonces agarramos un toque de estrella de anís. Anís estrellado, ok. En polvo, un toquecito. En polvo. Todo esto lo venden en polvo en el supermercado. Yes, boss. Ok. Gran masala. Ok. Pero veo que tú le echaste poquitín aceite. Poquitito de aceite. Pues esto parece una receta como... Es que es basada también en esa parte. Mira cómo se ve. Es que me acabas de recordar un programa que vi en Discovery Channel de India. Ok, esto, Erika, la cocina en India. Saltea las especias, pero no las quemas. Ok. Por eso que las desalté. Y lo saqué el fuego. Ok, leche de almendra. Leche de almendra, porque yo soy intolerante a la lactosa. Un buen cachito. De miel. De miel de abeja. Un buen cachito, échale todo. Sí, todo. Abundancia. O sea, que aquí todas las cosas me gustan grandes, abundantes. Ok, lo mezclas. Lo mezclo. Y el caldo de pollo, ¿cómo hiciste el caldo de pollo? El caldo de pollo, pues, trata de buscar... Sí, no. Cuando lo hierves, lo que te queda es la parte de grasa. Okay. Si no lo puedes hacer con las carcasas... ¿Qué son las carcasas? Con los huesos del pollo, durante aproximadamente unas 4 o 5 horas. Wow. En verdad, en la casa no tienes el tiempo, pues. Hay algunos sintéticos que son muy buenos y son muy naturales, la verdad. ¿El que estamos usando cuál es? ¿Natural o sintético? Este sí es natural, este sí lo hacemos acá, pero básicamente es el toque como... Hay unos que vienen como de Tetra Pak, caldos. ¿Cierto? Que son los menos sintéticos del mercado. Ah, ¿de verdad? Son muy buenos, sí. Entonces... Huele delicioso. Ahí empiezas a olerlo. Es un olor diferente. Es un olor realmente distinto. Realmente que no es como tan familiar en las cocinas panameñas, pero huele delicioso. Y me siento en la mismísima cocina del ají, del programa ají, pero allá en India. Oye, pero, ¿te imaginas? Le metes un toque de sal. Ok. Un toque de sal. Tiene esa nota spicy. Ahora recuerda, él no va a ser picante al final porque esto no te va a dar tanto...
esto no va a ser en su porcentaje, le vas a tirar el chorreo de salsa al pollo. Entonces, claro, el pollo lo que vamos a... Sí, es para la familia, hay niños, ¿sabes? Como que... No, esto nada más son unos brochazos que le agregas al pollo. Brochazo. ¿Qué vamos a hacer con el pollo? Ok, tengo las pechuguitas aquí limpias. Tenemos las pechuguitas por el lado de acá. Ok. ¿Y esto es? Eso es lechuga romana. ¿Lechuga romana? Sí. Esto me encanta, los mini corns. Los baby corns son riquísimos. Entonces, pepino, cebolla morada. Ok, vamos a agarrar la pechuga de pollo, sencilla. Me encanta porque tú siempre le das un giro como a las proteínas tradicionales que nosotros aquí en Panamá consumimos bastante. Es como para no aburrirte. Sí, porque en verdad hay veces que uno se aburre. Entonces, ok, agarramos todo esto. Uh-huh. La parte es en cuadritos. En cuadros, ok. Y vamos a agarrar entonces de lado. No, no, no así. O sea, trata de atravesarlo. ¿Es una brocheta? Con, es una brocheta. Ah, ok. Full de carne. De proteína. Full de proteína. Okay. Para poderlas cocinar sabroso. ¿Y lo puedes cocinar con... ¿A esto va al horno? Puedo ponerlo al horno o puedo saltear o puedo sellarlo dentro de él. De una... ¿Ahora metes ese palito allá? No. No. Ah. Esto lo que vamos a hacer, Erika, es que vamos a sellarlo y vamos entonces a meterlo al horno, pero con brochazos de la salsa. Él no tiene como tanto spicy, pero tiene esa actitud que le dio el jengibre. Y sobre todo el jengibre, que creo que es uno de los ingredientes más fuertes dentro de este platillo. Y el gran masala, son los que más predominan. Sin embargo, la pepita de marañón no te aporta tanto sabor, una nota, ajá, pero te aporta la textura para que amarre la salsilla. Una pregunta, ¿el masala es como el curry? No, sí, no, sí, no. Pues no es lo mismo, es más como el Old Spice. Ah, ok, entiendo. Es bueno, más como el... ¿Qué te parece mientras que tú estás así, haciendo o formando nuestras brochetas de pollo? Uh-huh. Vamos con interesante información de farándula, porque para eso ya está lista Giovanna Michel y Bochinche. Vamos a empezar con Bochinche ya. Lo que tú querías decir, que ¿qué pasó un día como ayer? Ok, te voy a explicar. En el día de Erika, ¿qué pasó un día como ayer? Ok, el día de ayer es el día de las chicas con el boom boom y el Scooby-Doo, papá grande. Con un big backside. Con un big backside. De las nalgonas. De las nalgonas. Internacional de las nalgonas. Claro. Me felicitó el Orman ayer. Ay, atrevido. No te respetas. No, pero es verdad, ¿no? ¿Qué voy a negar? Yo prefiero, mira, tener que no tener. Tú sabes por que eso, yo por eso, a... mira, yo por eso estoy bien molesta. ¿Por qué? Mejor que porque no era mi día. Porque sobre antes que falte. Así es. Yo, tú sabes que me gusta todo. En Así Son las Mujeres, yo creo que ustedes me... Quiero un programa, ajá, de vivencias de nalgonas. Cosas que solamente le pasan a las nalgonas. Como una mujer, ay, nalgona con el boom. La clásica latina curvy. Si tiene algún tipo de problema. Con los pantalones. Con los pantalones. ¿Qué pasa con los pantalones? En algún momento pesé más y tuve un par de problemas. Claro, los pantalones, en mi caso, por ejemplo. Ok. O sea, cuando por fin me los puedo subir, o sea, la cintura me queda siempre. Te queda grande, bien. Y entonces acá atrás disque apretado. ¿Tú sabes qué es triste? Entonces es incómodo porque entonces no sabes qué, o sea, es bien. Y te da pereza de que forcejear para que pase ese tramo de la curva. Oye, subirte un pantalón, uh-huh, es una experiencia casi religiosa. Adivina, cambia tu cara por tu nalga. Significa que cuando te pones un vestido, así sabes, una noche elegante y tú tienes, ajá, el hombre no te está mirando la cara, la mujer tampoco, todo el que está hablando contigo está así, ¿ves? Sí, pero bueno, dije, eso digo, ¿qué pasó? Las pompis es parte, creo, del sex appeal de la del mujer. Del sex appeal de la mujer, sobre todo las latinas. Las latinas, claro, 100%. Sí, sobre 100%. Todas las latinas. 100%. Oye, vamos por el lado de acá. Cuando vas tenemos... a Europa no hay nada. Eso es lo que te iba a decir, no, y cuando vas a Europa te sientes súper incómoda. ¿Dónde están? ¿Sabes? Te sientes incómoda. Yo me sentía como J-Lo porque en Europa. Porque las chicas, ¿sabes? Son todas como flaquitas y qué tal. Y son cuerpos más atléticos. Ajá. No, más atléticos. Te vas arrastrando por la vía, como dice la canción de Tania. Me voy. Tengo que quitarme mi mesa. Oye, de lado de acá tenemos la salsita. Ay, ¿puedo probar? Pero con esta camisa de la familia Peluche. Saludos a Luis Gustavo. Recuerda que es un sabor bastante picante. Ok. Le agregas unas hojas. Pero a mí me gusta la cosa picante. Ok. A ver. Oye, no está tan rico, oye, no. No, pero métete una cucharadita para que veas. Ok, vamos a licuarlo. Tienes que triturarla. Ok. Y esta licuadora maravillosa. ¿Dónde la consigues? Yo sé. Market House. Los mejores artículos y supplies de cocina ubicadas en Multiplaza y Costa del Este. Encuentras absolutamente todo para... Ay, tú tienes pool en Market House, entonces mi regalo de cumpleaños, que es el próximo 22 de marzo, okay, lo quiero de Market House. De Market House. Ya sé, okay, lo que quiero.
¿Oíste? Y en este color. Y en este color. Es que me encanta igualita. Que tiene eso en mi cocina. O sea, mis artículos de cocina son así. Son rojos. Está bien. ¿Puedo probar? Puedo probar. Dame una cucharita. Oye, está buena la música. Estamos bien, disque noventeros. Tiene su buen toque spicy. Es diferente. Es diferente. ¿Cómo es que esto es hierbabuena? No, cilantro. Perdón, cilantro. Ok, un buen toque de... Póngala acá, mami. Póngala acá para sacarla. Ah. Te iba a decir que mami. Te iba a decir que mami. Tengo todo el... Ok, ¿tú sabes mira. Que si tú me conoces desde hace cuánto? Ya, para ver, si yo mami, tenía... ¿Sabes yo, que puedes? Ajá. Ay, en la real yo tenía, cuando conocí a Erika, yo tenía como 12, 13 años en realidad. No. ¿Te ves? Sí. No, señor. Sí, señora. Estaba, yo todavía estaba en la Salle cuando yo te conocí. ¿De verdad? Cuando yo te conocí la primera vez que te vi y que nos conocimos. Claro. Hace 12, 13 años. ¿Estabas en la escuela? Yo estaba en la escuela. Ay, cierto. Yo estaba en la escuela. Es que mi empresa le hizo el 15 años a la hermana. Exactamente. De Alexis. Ah, no. No. Mucho antes de eso. La inauguración de la oficina de tu papá. De la oficina de mi papá. Ahí te conocí. Es que el papá es amigo mío y también es cliente, obviamente. Ahí fue la primera vez que te conocí. Luego te volví a ver en el 15 años de mi hermana. Ya, ahí ya tenía... Ya tenía 17 años, ya estaba desarrollado. ¿Qué tiene que ver eso? O sea, ¿qué tiene que ver eso? O sea, ¿qué tiene que ver eso con esto? No, pero es impresionante, es lindo, porque imagínate... Es lindo. Es lindo, claro, conocerte tanto tiempo... Ajá. Admirarte. Ajá. Entonces, si tú me conoces de tanto tiempo, lujurearte. Desde que eras un... desde que eras un pelado, porque me ¿por dices qué? Mami en ¿por televisión qué? Nacional. ¿Por porque mis amigos saben que yo detesto eso. Es que mami, eso no. Usted dígame quiero que baby, sepa que yo usted dígame otra cosa, menos o sea, mami. Yo... Tú tienes una sola mamá, yo no soy tu mamá. Lo siento. Oye. ¿Qué cosa? Antes... Porque qué horrible, sí. Ey, ven acá, mi amiga es guapa. Yo tengo que admitir que de pelado ¿por qué no cambiamos la conversación? Okay. Y vamos, Sal, no, vamos no a concentrarnos en las pechugas. Okay. En las pechugas estas. Ah, ok. Sal. Sal y pibilla. Después no quiere que le haga el bullying. Pero es que pero se eso, pero es esto, más. ¿Cómo se llama, señor productor? Pechuga. La pechuga, pero es más, esta pechuga. Erika salía antes, en su momento, cuando fue Hawaiian Tropic, ella salió en la crítica. El mismo recorte está en el baño de... ¿Qué? ¡No! ¿De dónde? Del lavauto que queda enfrente de Santa Marta, de donde yo vivía. Cuando yo iba con mi papá a lavar el auto, yo entré al baño, estaba Erika así, ¿eh? ¿Cómo era mi pose? Y todavía está, te lo juro, está amarilla tirando el pergamino. Ay, tómale una foto. Yo te juro. Esa foto tiene 20 años porque eso fue en 1996. Yo todavía voy. ¿Tú en el 96 cuántos años tenías? Ya suficiente. Para ver esas fotos. Oye. Oye, Bárcena, tú trabajaste en esa Hawaiian Tropic, ¿verdad? Nuestro Bárcena, ¿tú también? Claro que sí, sí, yo conozco a Bárcena allá. No, Bárcena no sale de foto en vestido de baño, ¿no? No. Él trabajó, él es el director de cámara. Bárcena, entonces ya tú sabes cómo yo me siento ahora, después de tantos años, y ahora trabajar con ella lado a lado, codo a codo, es un honor. Oye... Vamos a dejar que los pollitos, las pechugas, las brochetas se doren de lado y lado para luego meterla. Él es como mi hermano, ¿verdad? Historia. Si yo hubiera tenido un hermano menor, yo, con mentalidad de mayor, hubiese sido este ser, de verdad. Ya, la cosa era bulizarme y decirme que tengo mentalidad de viejo. Pero es importante, pero es importante recalcar que es bonito, o sea, ver a una persona a la cual tú admirabas estando pequeño, verla en televisión y después trabajar junto a ella, ey, no es relajo. Y más importante aún, que ella con experiencia, todavía muchas se van. Ella queda trabajando, papá. Ella queda... Mira, de hecho, cuando yo hice la inauguración de tu restaurante, ajá, y aquí en Ají estaban buscando un chef, habían varias opciones. Y es que yo conozco un pelado que yo creo que él puede dar la talla. Yo creo. Y no me equivoqué porque definitivamente has crecido muchísimo también a lo largo de los años. Ay, qué linda. Yo también me siento muy orgullosa de ti. En todos los aspectos. Pero espérate, tu productor, deja que me tire en flores y me quieres cortar. Vámonos con Giovanna. Giovanna.
ahora que me van a tirar flores a mí y viene la chupacabra, esa que ves en pantalla a buliciarme, me vas a cortar. No, no tiene nada que ver eso. No, porque ella iba, de su boca iban a salir murciélagos nada más. Ay, no seas así, no estés prejuzgando a la chuca. No, mira que ella se ríe porque es así. Mire, van a tener cosas bonitas. Eso es el diablo. ¿Cómo dices eso? Atrevido. Pechuguitas, denme el pase, por favor, gracias. Vamos acá porque quiero que sepa que Alexis, que Erika te friendzoneó. Erika te volvió parte de la familia y dije sí, porque tú podías ser mi hermano menor y hasta ahí llegaron todas tus esperanzas, cariño. ¡Qué barbaridad! Sí, señores, pero... estamos de vuelta con la chupa cabra que está ahora en la cocina. Chupa cabra. ¿Qué sopa? ¿Qué sopa, mami? Ay, tira ya. Vamos a lo que vinimos. Chichi. No, sin chichi, sin baby, sin mami. Julio no te dice chichi ni baby. Deberíamos hablar sobre unas palabras que no nos gustan. Sí. A mí me gusta eso, dije, ey, esa es tu mujer. Esa es tu señora. ¿Caso eso es un florero o qué? No entiendo. No me parece esa actitud. Esa actitud, no me cuentes tu problema. No me controla tu actitud. Hay mujeres que sí le gustan. Que le digan, dije, hola. Dije, baby. Esta es mi mujer. Esta es mi señora. Si fuera una vaca. Es mi señora. Yo. Puede ser viceversa, solamente te estás sintiendo aludida, es no tu punto y es respetable. No me gusta, pero ustedes saben lo que sí me gusta es comer y esto se ve, uff, yummy-licious. Ok, vamos por la de acá, agarras la salsa. Yo quiero ponerlo. Ok. Pido, pues. Póngalo, pues. ¿Puedo ponerle bastante o tengo que ser moderada? Puedes ponerle bastante. ¿La pongo en todo? En todas. Puedes poner más. Ajá, después, ¿qué más? Vamos a colocar esto y ¿qué más? ¿Qué más? Vamos. Recuérdame, esto que tenía, esto era lo que tenía el masala, okay. ¿No? Sí, tenía gran masala, leche de almendras, tiene anís estrellado en polvo, estrellado. Tiene aceite de sésamo, cilantro y miel de abeja, ¿ok? Qué rico. Listo, después de ahí vamos a agarrar lechuga, vamos a cortarla, pues para rellenar nuestros wrapsitos. Ok, vamos a presentar, a preparar todos los demás ingredientes. Ok, tenemos lechuga lista. Vamos para acá. Ok. ¿Lista, flaca? Estoy ready. ¿Va para el horno? Siento que le pusiste como muy poquito. Bueno, dale, tú fluye. Yo te dejo fluir. ¿No querías empapallarte? No, yo te dejo fluir. Agarramos. Dile bastante, que coja sabor. Cebolla morada, cortada en julianas. Está bueno esto. ¿Te gusta? ¿La salsa esta? Chef. Eso lo puedo guardar para cambiármelo con otra cosa. 100% y ahora se va a convertir en otra cosa. Sí, ¿vas a hacer otra cosa? 100%. ¿Ok? Ajá. ¿Listo? Listo. Carly, da tu prueba, dale, ¿sí? Pues. Mételo al horno. Me da miedo. ¿Por qué? Dame esto. ¿Por qué lo vas a agarrar si esto está frío? No, para agarrar el aquí. Horno. Ok, vamos a agarrar nuestro baby corn, lo cortamos en trozos. Lo agregamos acá. Agregamos. Lo que hace el temor, sabente. Lo cierro. El horno aquí está. 200 grados centígrados. Lo cierro 200. Y ya, estamos ready. Estamos ready. Ok. Vamos a agregar. Pepino. Y vamos a crear lo que es una ensalada. O sea, totalmente super fresh. Qué riquito. Y es ahí donde. Puedes agregar esto, lo necesitas. El aderezo. Puedes agregar el aderezo dentro del platito. Y vamos entonces a convertir lo siguiente como en un aderezo. ¿Lo he hecho todo? ¿Cuánto tienes ahí? Puedo sacar un poquito más. Saca unas cucharadas más. Como dos cucharadas más para agregarle un toque de vinagre y hacer una muy buena ensalada. Dentro de nuestro cada uno de nuestros wraps. Pero ¿qué te parece si lo dejamos hasta aquí, hasta que tú eches, para enseñarte luego cómo convertir eso en un super dressing, en un super aderezo, para darle como un doble uso a todo nuestro asunto? Déjate algo para que le metas unos brochazos a lo último al pollito. Ahí tengo un poquito. Dale, eso está perfecto. Entonces, ¿qué le parece si vamos con naturalmente con Amira? A ver qué secretito nos trae el día de hoy. A ver. Ya, vamos a terminar la receta. Ya dejemos de estar hablando, Marcela, ya se acabó el tema del águila. Una buena o dos cucharadas. No, yo sé, pero por acá encontré un escrito en internet que es muy interesante, que dice qué es lo que tú encuentras en la cartera de un hombre y en la cartera de una mujer. Dice que en la cartera de una mujer tú vas a encontrar, mira, imágenes de hombres, condones,
de alcohol, dinero, entre otras cosas, y en la cartera de un hombre tú vas a encontrar la foto de su novia, dinero para su novia, imagen del Señor Jesucristo. Así es. Vinagre. Ok, le agregamos un buen toque de vinagre. Le vamos a agregar media cucharadita de aceite de ajonjolí. Y hacemos ahora un aderezo. Ok, vamos a probarlo. Se apasiona como tu salsita. Me da miedo. Se apasiona más que las abuelas cuando cocinan. Sí, yo me fui escondiendo. Yo me fui diluyendo. Ok, vamos a calentar un poco nuestro wrap. Vamos a dejar esto por el lado de acá. Esto ya se va. Y vamos a terminar el plato del lado de acá. Ok. Ok, calentamos un poco solamente para que él pueda, se le pueda dar la vuelta. Yo estoy golpeándome por acá tratando de acordarme que tenía la salsa. Puedes está verlos. Calientito. Ok, vamos a agregarle entonces. Aquí me estaba recordando, perdóname. Ok, le agregamos lechuga, pepino, baby corn. Ok, los baby corn son deliciosos, bien sí. Riquitos. Okay. Solito me lo puedo comer. Uh-huh. Ok, y le agregamos un toque de sal. Chiqui, 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 chiqui. Okay. El aderezo, la ensalada. Chiqui, 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 chiqui. Para que te deje su sabor ahí abajo también. Uh-huh. Alex, ¿apago esto? No, vamos a seguir haciendo porque yo sé que tú quieres uno. Mira, Yuka, el te va a hacer. Mira tu tío. Ok, agarramos este. Ajá. Y lo empotramos ahí directamente. Bueno, por eso es diferente. Y saludable, ¿sabes? Me gusta. Y la salsa que tiene con el es deliciosa, de es diferente. Ese no quiere ir, yo lo... De la pepita de maraño. Cebollina, ranta, cebollina. Y yo le pondría, ¿sabes? Que un poquito más del dulce. Está bien rico. Me tienes que dar una mordida. 100%. Una mordidita. Okay. Ok. Amarramos. ¿Cómo lo amarras? Papel encerado. Agarras papel encerado. Tenemos a este niño por acá. Ok. Okay. Vamos del lado de acá. Aquí. Sergio, sí me gusta. A mí también. Todas las de Marc Anthony. Todo. No, o sea, las canciones. No. Sí, las canciones, porque el individuo. No. No. No, pero el individuo pero que es súper espléndido. Ok, lo puedes poner así, de esa manera, o lo puedes cortar a la mitad. Pasa. ¿Ese era para ti? Ahora ese es para ti. Okay. No, pero está bien. No, está bien. ¿Está bien? Ok, y mientras seguimos preparando esto, vamos a... Este lo vamos a dejar abierto para que ustedes lo puedan apreciar desde casa. Y vamos a ver las redes sociales. Vamos a ver que nos escriban a través de nuestras redes sociales, @elajidetuvida. Producción, ahí dice, no leo, necesito mis lentes. Cosio, como siempre tú sabes, dice, feliz semana familia, la roba de la vida de tu vida. Yo un poco triste porque yo no acompaño mis mañanas, dicen el trabajo, pero siempre pendiente en el Instagram para verlos y mandarles mis saludos. Los quiero un mundo, besos a todos, besos para ti, Cosio, nos puedes ver también en la web. Sí, por supuesto. Y la repetición. Irving también dice los mejores saludos, un abrazo. Titi, esto ya lo voy a apagar. Ya puedes apagarlo. Ay, te manda Irving saludos de Santiago Ricardo, te dice que estás guapa. Ay, saludos para ti, Irving. Ay, guapa como tú. Esto, que trae esta pieza que traiste hoy así, de fur. Hoy sí. Ya las dos, ya Marcelo y estamos peleándonos sí, el abrigo de Erika. Me gusta. Saludos a Erika y a Carmen. Para el día de mañana tenemos un programa súper especial, como siempre, lleno de información. Y va a estar con nosotros nuestra uróloga, la doctora Celeste Alston. Hoy, Nitzia Góndola. Nitzia Góndola también viene porque viene a hablarnos de la custodia de los niños. ¿Qué es la custodia? Sí, va a estar buenísima. Y vamos a hablar con la doctora Lina Vargas, la segunda parte de pensión alimenticia. Así que muy pendientes de lo que tenemos para todos ustedes y nuestro chef. Yo le voy a cocinar un pescadito al cartucho. Nos vemos mañana. ¡Qué rico! Pescadito al cartucho. Ok, vamos a verlo. Todo esto en toda mañana. ¡Chao! Sin razas, sin colores.